¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Acércate al fuego. ¿No tienes frío? Vamos, no muerdo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Raúl. ¿Usted es? Simplemente un amigo. ¿Qué te pasa? A luego se te ve preocupado. Pues mire, amigo, la verdad no tengo muchas ganas de hablar de eso. Vamos, a lo mejor te sientes mejor hablando. ¿En serio cree eso? Yo no. Usted no sabe nada de lo que me pasa. Si no lo dices, jamás lo sabré. Mataron a mi familia. Las quemaron. Las quemaron. A mi mujer y a mi hija. Mañana muy transparente, cuando nos vimos por primera vez. Todo por no vender las tierras. ¿De qué me sirven esas malditas tierras si de todas formas me las van a quitar? Mataron a lo que más quería. Y encima de todo, me culpan de matar al cacique. Alguien se lo habrá tronado al asesino. Y al primero que agarraron de culpable es a mí. Yo también estuve durante años invadido por el odio, la rabia y la venganza. Y esa estrella marinera que ando lejos de mi tierra y no más que me acuerdo, me da eso es lo que sientes. Yo también viví enfadado con el mundo, pero entendí. Enojado no resolvería nada, huyendo tampoco. Tenía que hacer algo. ¿Y qué hizo? Luché.
¿Y qué vas a hacer ahora? Aún no lo sé. Sí lo sabes. Debes seguir. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre no importa. La gente me dice. Mi general Villa. Respondo.